Dice, ¿dónde hay más átomos? En 300 gramos de cobre. O en 300 gramos de hierro. Yo voy a calcular el número de átomos que hay. El peso molecular del cobre, es decir, lo que pesa un mol de cobre es... ¿Cuánto pesa? Cobre 63. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Seguro? ¿Y de hierro? ¿Cuánto pesa el hierro? 55. Pues entonces voy a calcular el número de moles que hay en cada uno. Yo lo puedo decir ya, pero lo voy a calcular. Si un mol de cobre son 63 gramos, 300 gramos serán X. Entonces tengo 300 partido 63, que es 4,76. Y de hierro, si un mol de hierro son 55 gramos, entonces X moles de hierro serán 300 gramos. 300 partido 55. 5,45. Y podría calcular el número de moléculas que hay en cada uno. Si un mol de cobre son 6,022 por 10 a la 23, 4,76 serán X. Sería 4,76 por 6,022 exponente 23, 2,86 por 10 elevado a 24. Y el otro sería tarde lo mismo, sería 5,45 por 6,022 exponente 23, 3,28 por 10 elevado a 24. Entonces, en 300 gramos de hierro hay estos moles, digo estas moléculas, y en el cobre hay esta. O sea, hay más en el hierro. ¿Por qué? Porque el hierro pesa menos, son más chiquititas, y como son más chiquititas, tiene que haber más para llegar a la misma masa. ¿Lo ves? Yo nada más verlo, me dice las masas, digo, pues ahí tiene que haber más. Pues para llegar a 300 tengo que coger más átomos de hierro. Oh, te voy a sacar más de eso. Y ya está.